Hola, soy Alex del Banano Gamer, aquí en un nuevo video comentado acerca del día 13 del Vuelta a Casetas de Neón, así que bueno, vamos para allá. Es un minijuego porque tiene franjas así. A ver, veamos. A ver, objetivo, plantea tu defensa y destruye a los zombies. Último batallón. A ver, para este nivel tengo una estrategia, bueno, que no es tan hardcore y bueno, sí es muy eficiente. A ver, para comenzar necesitamos a jalapeño. Bueno, si no tienen a jalapeño, solo utilicen a petacereza. A ver, veamos. ¿Cuál otro? Tomillo tempio. Solo esas tres plantas necesitan. Lo demás lo eligen a lo random. No creo que les vaya a servir. Veamos. Sí, es cierto, me pude haber traído tres papapuns y ya la había hecho, ¿verdad? Esto así. Y nos sobran 500 soles. Ay, no, no era así. Así nos sobran 1000 soles. Así para hacer lo que queramos. Y más. A ver. Más 150 soles que. A ver, no. 150 por 3 da un total de. Ay. Luego saco mi cuenta mentalmente. Ahorita no es tiempo de matemáticas. Es tiempo de. Bueno, de pasarnos el nivel. A ver, vamos. Vienen esos zombies primero, pero no es problema. Sí, cierto, me debí de haber traído a Tomio a tiempo imitado. Ya que lo hecho está. A ver, veamos. Creo que sí aguanto, yo qué sé. Sí, bueno, sí vamos a necesitar nutrientes, todos los usaremos. A ver, carga Tomio. Creo que sí le alcanza el tiempo que carguen, lo que bueno, llegan los zombies por aquí. A ver, aunque creo que nos vamos a tardar mucho en ese día. A ver, vamos. A ver, que mate los que tengan que matar a Melon Pulta, luego en lo que llegan los demás zombies. ¿Sí? No sé si me entiendan. Miren, la Melon Pulta es la que, bueno, hace que ralenticen los zombies, como ya saben. Bueno, lo que llegan aquí carga el tomillo y luego lo pones y vuelven al comienzo y bueno, solo eso vas a hacer hasta que bueno, terminen las tres banderas, dos banderas y bueno, matas a los zombies así todos agrupados con una petacereza con lo que tengas a mano. A ver, veamos, ya se están acercando. A ver, rock and roll. A ver. Tengo seleccionado a Tompío, a Tomío. A ver, veamos. Voy a esperar a que se acerquen un poco más. Ya, demasiado cerca. A ver, veamos. Todos amontonados atrás de nuevo. Eso es lo que me gusta de la planta. La única desventaja es que les cura la vida, pero es un pequeño precio para, bueno, para lo que hace. No, me acabo de dar cuenta de algo. Está la música, bueno, rock and roll o punk o lo que sea, pero eso hace que los zombies vayan un poco más rápido y aunque los congelen van así rápido, así que no creo que cargue el combo. Ya están casi a la mitad del mapa y. Oigan, espera. Creo que sí, pero va a ser muy exacto. Ahí vienen los zombies allá atrás. A ver, ya mero la primera horda. Sí, le alcanza el tiempo a cargar. Apenas están pasando la mitad y el tomillo ya va. Bueno, ya va como. Ah, ya va más de la mitad, sí. A ver. Sí, siguen grabando. A ver, ahí hay unos zombies en medio que iban a caer. Y para terminar de. Bueno, dejar mejor las cosas, música lenta. A ver, veamos. Siguen llegando los zombies. Ven, ya cargó el tomillo. Esperemos. A ver. No creo que alcance a matar más zombies. Tal vez sí, tal vez no, yo qué sé. Bueno, veo que se están acercando mucho. A ver. Ya. Porque así no sirven a empezar a comer a la melón pulte, como ya saben. Bueno, solo las nueces son las plantas más fuertes. Uy, cambió la música. Ahí van a venir los zombies esos.
A ver, ya vamos a la mitad de la. Bueno, ya vamos para la segunda. Ay, segunda bandera. Veamos. Ay. Creo que sí lo logramos pasar. Esta estrategia es, como les diré, es algo tardada, pero sí es eficaz. A ver. Creo que sí le alcanzan a matar a los zombies esos. Sí. Lo malo es que mientras no mates zombies, no avanza la bandera o algo así, tengo entendido. Y eso, aunque no lo crean, lo aprendí por las malas, mejor. A ver, veamos. Hasta aquí. A ver, siguen viniendo esos de atrás, hombre. A ver, y el tomio todavía falta que cargue. No avanza. No avanza la bandera. A ver, vamos. Ahorita se cambió la música de nuevo. Lo bueno que ahorita en que se cambió la música, no, bueno, ¿cómo les diré? Si se acercaban mucho los zombies esos, bueno, se iban a cargar a las nuevas pultas. Ya me lo carga Tomillo. Y ya me lo. La última bandera. A ver, veamos. A ver. Creo que solo un nutriente voy a utilizar. Si es que necesito el otro nutriente, lo puedo usar con. Bueno, para una emergencia o algo. Que no creo que suceda, pero. Bueno, todo puede pasar. A ver, veamos. Todavía no. A ver. Esto aquí. A ver, esto aquí. A ver, veamos que le dé su ataque epiléptico. Ahí está de nuevo en el comienzo. A ver, ya. Ahí está, al fin. Se acerca una horda de zombies. Se aproxima una gran horda de zombies. A ver, veamos. Espero a que, bueno, lleguen más o menos a la mitad por si no hay más zombies atrás. Sí, vieron. Espero a que, bueno, salgan todos los zombies y luego uso el tomillo y luego la petacería, eso ya saben. Creo que ya están todos. A ver, ahorita recarga instantánea, tomillo y ahorita petacería. Ay, pero qué lagazo. Esto aquí. Y esto aquí. Uy, un diamante. Y día 13 completado. Y vi que un zombie tenía nutrientes y cuando los estallé no me los dieron. Es un bug o qué. A ver, misión terminada. Sí, es costumbre que salga. A ver, vemos. A ver, salir del mapa. Y bueno, chicos, recuerden que si les ha gustado el video, pueden apoyar un like favorito y suscribirnos al canal si no lo hacen. Así que nos vemos. Hasta la próxima.